Bueno, Chese, hay mucha info, muchas detenciones y secuestro de armas, algo que no termina nunca. Una época yo había hecho un informe, te repito, picante, cuando estaba en otra radio, y se secuestraban más de 1.000 armas por año. 1.000 armas por año se secuestraban. Y ahora me parece que no ha bajado ese promedio. Después vamos a preguntar a la gente de la policía si tiene algún tipo de estadística. Pero bueno, muchas armas y mucha violencia a la madrugada. Sí, la verdad que, bueno, justamente anoche también fue una jornada de detenciones y sobre todo por tenencia de armas de fuego. A ver, repasemos. En calle Larguía 10.000, esto ya es de zona Cabaña Leiva, se aprende a 6 masculinos que iban a bordo de un Chevrolet amarillo por amenazar a una mujer por una faltante de un vehículo. La amenazaron por haberse robado o un auto o una moto, todavía no está bien específico eso, pero que tendrían un arma de fuego en su poder. Bueno, allí se hace presente, obviamente, personal policial y lo constatan y se aprende a 6 masculinos por la noche. Por otro lado, en la misma zona también, realizando un patrullaje y un control también por la zona, repetimos, Larguía al 10.000, específicamente fue en Pasaje Rosario al 5.200, cuando se chequea a un masculino que iba a bordo de una moto, también tras darse la fuga, se secuestra una pistola que tenía en su poder, una Taurus 9 milímetros. Y por otro lado, un tercero, ya en calle Mathieu, al 3.200 también, un hombre que salía de un pasillo, cuando se le da la voz de alto para chequear, iba a bordo de una 110, cuando se le da la voz de alto, repito, se da la fuga, tira la moto y se da la fuga a pie, y allí se empieza a consumar la persecución pedestre. Y en el medio de la persecución, los policías constatan de que arroja un elemento arriba de uno de los techos. Cuando se lo aprende el masculino, al finalizar este recorrido, se vuelve para atrás y revisando el mismo camino, encuentran que lo que había arrojado efectivamente había sido una pistola también 9 milímetros, donde se puede constatar bien la numeración y con un cargador con 8 municiones intactas. Del mismo calibre y una en la recámara. Eso, bueno, obviamente lo que respecta a información policial y los controles que se fueron realizando, repito, esta es información de anoche. El primer secuestro la primera aprehensión que contaba cerca de las 11 de la noche y el otro ahora, hace algunas horas, a la 1 de la mañana. Bueno, es una locura, ¿eh? Una locura. La cantidad de armas, estamos viendo las imágenes de las armas secuestradas en la madrugada. Esto fue por parte de la policía de la Unidad Regional Número 1, de, vos decías, por ahí, porque esto es la agrupación cuerpo, puede ser el comando, el BOP y demás, son las fuerzas justamente que trabajan y patrullan la calle. ¿Sabes lo que me decían, Manu? Sí. Y lo sumo a la suma de Laurita también, que están trabajando día por medio. Hay falta de personal, el trabajo es 24 por 48, ¿no? Sí. En vez de descansar 20, 48 horas, descansan 24 horas y vuelven a trabajar. Hay realmente Una locura. una locura. Muchas dicen, te lo juro, duermo y trabajo. ¿Y sí? Duermo y Porque trabajo. termina Para lo siendo único, eso. vos imaginate que trabajás 24 horas, llegás a tu casa, La mitad de las 24 de descanso las pero dormís. las Venís dormís. de laburar un montón Y de después tu horas. familia, tus hijos, Sí, chao, se te disfrutarlos. fueron. Bueno, Tenés que entrar a trabajar de nuevo. por falta, esto para vos, para que sepan, para vos Laña iba a decir, para que Laña sepa, el ministro de Seguridad sepa, que algo está pasando y acá hay fallas. No hay patrulleros y no hay personal. Lo dicen, te digo, me dijeron varios, están trabajando 24 por 24. 24 horas trabajando, que ya eso tendría que cambiar. Una persona no aguanta imagínate con dos borseguíes, con 40 grados de calor, estar 24 horas laburando. No aguanta. Se tendría que trabajar como un trabajo en empleo de comercio, como un empleado Sí, no, estatal. no, no sé por 8 qué se horas. sigue ese régimen de No, trabajar no, no, tantas horas no. porque no rinde y me parece que el trabajo del policía precisamente
es un trabajo que requiere lucidez, básicamente. Pero claro, vos me decís que una persona que está trabajando hace 24 horas está lúcido. Pero tenés una que locura. Tenés que estar bien físicamente. También, descansado, bien, o sea, un montón de cuestiones. Claro, exactamente. Lo hacen trabajar 24 horas, imagínense la hora, las últimas 4 o 3 horas, no querés saber nada con nadie. Uh-huh. Y si, ni hablar, que esto lo he visto, si tenés un accidente o un hecho, un homicidio, se quedan, ponele que el turno termina por lo general a las 7 de la mañana en la comisaría. Se tienen que quedar hasta que vengan los peritos, se haga el peritaje, todos se lleven el cuerpo y todo, ponele que me ha tocado uh-huh. en algún homicidio. Y me dice, justo ahora nos tocó a las 6:30 de la mañana. Y se quedan, ponele que hasta las 10:11 de la mañana. ¿Vos te pensás que te van a pagar la hora extra? ¿Vos te pensás que la van a pagar a la hora extra? No se la pagan. Y ahí está el manoseo. El otro día lo hablábamos con Sarnaglia. Ahí está el manoseo de la policía. Y después no pretendamos mucho. Nosotros sí, porque pagamos los impuestos. Pero la gente que está arriba, cuando tengan que bajar línea o cuando tenga que bajarle la caña a alguno, primero piensen en todo esto. ¿En qué condición está hoy por hoy la policía de la provincia de Santa Fe? Y a pesar de eso, Manu, ¿qué secuestraron? ¿Tres armas en la madrugada? ¿Tres, cuatro armas? Mirá, en 4 horas se secuestraron 3 armas, 2 motovehículos y fueron 7 personas aprehendidas. En 4 horas. En 4 horas. En 4 horas, 3 armas, 7 detenidos. En 4 horas... No te hablo yo en todo un día. Y es por eso que siempre van a estar en mejores condiciones, van a estar más descansados, van a tener mejores armas los ladrones que la policía. Una locura, una locura. Manu, gracias, la seguimos en un rato. Y por el momento, Colo, también sí, para remarcar, sin ingresos ni de arma de fuego, heridos ni de arma de fuego, ni de arma blanca o accidente de tránsito, de manera grave en los nosocomios más importantes de la capital provincial. Bueno, y esa es dentro de todas las noticias buenas, la que zafan. Sí. Pero un lunes por la noche o una madrugada del martes detuvieron a 7 personas y secuestraron 4 armas. No van a la escuela, no van a trabajar, no van. Y nadie los controla. Como decimos, hay que controlar los precios, hay que controlar a la gente que está en la calle. Y no decirle, bueno, lo metemos en cana y que se coman 20 años adentro. No, darle una oportunidad o darle una salida. Algunos dicen, no, pero no quieren. Bueno, vamos a ver si quieren o no quieren. Pero darle una oportunidad, porque no puede ser que los promedios de edad, aparte Manu, no superan los 25 años. Son de... No, cada vez más jóvenes. Son jóvenes, sí. Muchos son menores. Y no superan los 25 años, te digo, de las detenciones comunes, que se ven todos los días. Bueno, esa gente, ¿quién la ayuda? ¿Cómo colaboramos con todo esto? ¿Cómo colaboramos? Gracias, Manu. Un abrazo, la seguimos más tarde. A disposición, un abrazo grande.